live it up, young shot caller. Always been a baller, know that you the one. I can feel it in my heart, yeah. I won't stop charging, we going come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos una vez más aquí al canal. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión traigo para todos ustedes una partida de fondo muy, muy, muy buena. Estamos empuñando lo que es el Macho 7 con rachas de asalto bastante buenas, como el Hellstorm, el Espectro y el Hater. Estamos jugando esta partida solos. Estamos en el mapa de Nuketown, ya que saben que cuando sale Nuketown, toda la gente vota locamente por ese mapa. Es un mapa que les gusta muchísimo a todos. A mí, en lo personal, no es de mi gusto, pero tampoco no es que me desagrade el mapa. Si lo controlas muy bien, puedes destrozar bastante, como lo pudieron ver en el video de ayer, que fue con la nodriza. Que si no lo has visto, te invito a que lo cheques, te lo voy a dejar en la descripción o al final de este video en la outro lo vas a tener. Así que bueno, no voy a estar comentando tanto del gameplay. De fondo vamos a estar hablando de unas cositas, como pudieron ver antes de iniciar esta partida. O bueno, antes de iniciar con el comentario, pudieron ver un tráiler, el cual es un tráiler promocionativo, perdón, de una nueva serie que voy a estar haciendo, o más bien una nueva serie que vamos a estar haciendo en el canal, que va a ser con youtubers para ir por el rango maestro en modo arena, el cual ya saben que va a iniciar este mes, el mes de junio, por lo cual, aquí me hablan por WhatsApp, por lo cual vamos a estar dispuestos a ir por el rango maestro. Es una serie que ya tenía yo en el canal, el Roba tu Rango Maestro. De hecho, también vamos a incorporar la segunda temporada de esta serie que yo tengo en el canal con suscriptores o jugando solo. Entonces, es una serie que vamos a estar haciendo tanto para el canal con ese grupo de personas de YouTube, que es Veloki, ZK Gaming y Blanco, si no me equivoco, son los youtubers con los que voy a estar participando en esta serie. Más aparte, vamos a estar trayendo un video a la semana con ellos para esa serie. Y también, a lo mejor, no sé, una semana traigo ese video y la siguiente semana traigo un video de Roda tu Rango Maestro, pero jugando solo o jugando con alguno de ustedes que son los suscriptores, más que nada. De eso sí va la temática de la temporada pasada, que intentamos llegar al rango maestro, pero no lo logramos. Nos quedamos, creo que a 5 o 6 niveles, para llegar al rango maestro. Entonces, vamos a intentarlo en esa temporada, en el mes de junio, y veremos si podemos alcanzar el rango maestro. También otra cosa, otra serie es que vamos a estar planeando, o tengo planeadas yo traérselas al canal. Una de esas series va a ser, vamos a regresar con lo que es el Random Challenge, que es una serie de retos, en las cuales pueden ustedes dejarme en los comentarios retos, pueden dejarme a lo mejor un reto con un castigo o cosas así. La cuestión es que sea una serie divertida, una serie entretenida, una serie en la cual tanto ustedes como espectadores, como yo, youtuber o entretenimiento más que nada, lo disfrute y los haga entretenerse y los haga reír más que nada, que disfruten más que nada el video, el contenido, que esa es la finalidad de mi canal. Entonces, voy a tratar de traer esa serie a lo mejor una vez a la semana. Igual voy a tratar de traer algunas tres series que vamos a incorporar este mes. Vamos a empezar a full con este mes, ya que sabemos que, si no me equivoco, durante junio va a ser lo que es la E3. También vamos a tener bastante información de lo que es el Infinite Warfare. Creo que van a filtrar ya lo que es el multijugador y todo eso. Entonces vamos a estar llenos de bastante información de series y cosas así. También otra cosa, voy a incorporar una tercera serie al canal, que es una serie que les va a gustar muchísimo a todos ustedes. Aunque es una serie que en lo personal se me hace un poquito complicada. ¿Y de qué trata la serie Elements? Pues bueno, va a ser una serie del Road to 70 bajas en duelo por equipos. Es un reto que lo he visto muy muy pocas veces, y es una serie que la he visto en youtubers ingleses o americanos, como quieren llamarlos, los cuales lo han hecho o lo han intentado, lo van a estar intentando. Entonces es una serie que me ha llamado la atención. Digo, o sea, se puede lograr llegar a las 70 bajas, que es un reto un poquito complicado, porque influyen bastantes factores, tanto el factor de que si te toca un buen equipo, que si te toca un mal equipo, etcétera, etcétera. Entonces influyen bastantes factores para que puedas finalizar o puedas concluir esa serie de la manera correcta, o que puedas alcanzar más que nada tu objetivo. Entonces es una serie que le vamos a estar dedicando bastante tiempo, le voy a estar dedicando bastantes episodios, y es una serie que espero les guste y les agrada demasiado. Entonces, esas tres series, la del Roda tu Rango Maestro, con tanto con youtubers como con suscriptores, que voy a traer un video a la semana, de hecho habrán visto que también decía directos. Los directos yo no los voy a hacer, no tengo todavía la conexión buena para soportar un directo y sobre todo para estar jugando y todo eso. Entonces no puedo hacerles ahorita un directo, y créanme que me dan bastantes ganas de hacerles un directo. Sobre todo, no sé, me hace tanta ilusión hacer directos, porque puedes, más que nada, puedes interactuar directamente con las personas. O sea, supongamos, hago un directo, un stream en
Twitch. En Twitch es una red social o es una plataforma en la cual te permiten de manera más fácil interactuar con tu audiencia y de la mejor manera. Entonces es algo que me gustaría hacer. Espero pronto ya mejorar la conexión y espero pronto ya hacer streams. Así que yo con eso me despido. Antes que nada y antes de que finalice esta partida, como pudieron ver, estábamos perdiendo al principio. Toda la partida estuvimos perdiendo y al final alcanzamos remontar la partida en esta ocasión. Así que espero que les haya gustado muchísimo. Terminamos con un 71-12. Espero que les haya gustado muchísimo esta partida. No dejes like, suscribirse al canal, compartir el video con sus amigos y nos vemos viendo en un próximo video. Cuídense y bye bye.